Euskal Herria Bildu se compromete, nos comprometemos a introducir en las instituciones cláusulas sociales con siete objetivos fundamentales. Por un lado, garantizar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores municipales mediante, por ejemplo, la exigencia de la aplicación del convenio laboral del Rialde. Por otro lado, haciendo respetar los convenios laborales, garantizando las condiciones de trabajo seguro y de calidad. Asegurando criterios medioambientales, garantizando la presencia y el uso del Euskera, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y garantizando la inserción laboral de personas con discapacidades físicas y psicológicas. Desde Euskal de Bildu consideramos que estas medidas, además de impulsar unas condiciones laborales dignas y un empleo de calidad, también favorecen a las empresas vascas. Es necesario que desde las instituciones municipales se lleve a cabo otro tipo de política, ya que solamente vamos a poder hacer frente a la actual situación si somos capaces de romper con los actuales esquemas. Debemos, por lo tanto, de incentivar el cambio de los contratos y compras públicas justas con las herramientas que tenemos a mano para ello. Ha llegado el momento para que las instituciones públicas avancen en el camino del contrato y la compra pública. Y por ello avanzamos que en diciembre presentaremos una moción sustentada en los dos siguientes puntos. Por un lado, que en todas los contratos y compras públicas municipales se incluyan y apliquen la cláusula social, tal y como permite la actual legislación y los con, con los contenidos que acabamos de mencionar. Y, por otro lado, que se desarrollen las cláusulas sociales en los ayuntamientos, adoptando el compromiso de realizar el seguimiento de las mismas mediante la creación de un grupo de trabajo específico para ello o mediante la comisión correspondiente. Por lo tanto, con dos vías. Incluimos en las cláusulas sociales y, además, planteamos que se haga un seguimiento sobre el cumplimiento de ellos, de tal forma que demos la vuelta a la situación de precariedad que se está generalizando.